No, ya en base a la situación del día de ayer, que creo que fue una situación muy, muy tensa con respecto al paro, con reclamos de los usuarios, nosotros del Consejo Deliberante siempre hemos aclarado que no están nuestras facultades tomar una decisión con respecto al transporte público, porque eso es facultad exclusiva por carta orgánica del Ejecutivo Municipal, el cual debe tomar las cartas del asunto y tiene el poder para poder sancionar o incluso hasta cortar la concesión de no brindarse el servicio necesario para los usuarios. Pero de parte nuestra, el Consejo Deliberante, entendemos de que estamos justamente para representar a los posadeños y poder ser las voces de ellos en este Consejo Deliberante. Por ende, entre todo el bloque interbloque opositor, hemos tomado la decisión de presentar un proyecto sobre tabla, que es un proyecto de resolución, en el cual vamos a requerir al Ejecutivo Municipal que de manera inmediata nos notifique un informe con respecto a la situación del día de ayer. ¿Por qué motivo si llega a esta circunstancia en el cual los únicos afectados son los usuarios? Vamos a solicitarle también un informe para que nos plantee cuál es la estrategia, cuál es el plan para solucionar este conflicto, ¿no? Se plantea de una deuda que la verdad nosotros desconocemos, si existe o no existe, no sabemos quién tiene la verdad, porque es un tema meramente administrativo que maneja la Intendencia con las empresas, es facultad de él, en el cual a nosotros de cierta manera tampoco nos interesa quién le debe a quién, sí lo que nos interesa claramente es que el servicio pueda ser eficiente para que los usuarios puedan utilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tomar carta en el asunto, vamos a intimar al Intendente a que nos dé una respuesta con respecto a lo que sucedió y lo que va a suceder también de acá en adelante, cuál es el plan y cuál va a ser la forma de llegar a abordar una solución con respecto a este tema, si hay diálogo o no hay. Y de la misma manera estamos requiriendo copia de todas las concesiones, de todo lo que respecta a los acuerdos, convenios o pactos que existan entre el municipio y entre las empresas y de qué manera se liquidan los subsidios de transporte público de pasajeros, a lo que necesitamos del Consejo para poder aportar también nuestro punto de vista y poder abordar una solución. Somos meramente intermediarios en un conflicto en el cual entendemos que el único afectado es el usuario y a nosotros, vuelvo a repetir, no nos interesa quién tiene la verdad, si tiene la empresa o si tiene el municipio. Lo único que nos interesa es la gente y queremos que el pueblo de la ciudad de Posadas tenga un transporte público eficiente en el cual pueda utilizar todos los días. Lógicamente, si no tenemos una respuesta inmediata en esta semana, la semana que viene sí tomaríamos una medida un poco más acertada y podemos convocar a ambas partes, al Consejo Deliberante, para mediar una solución de manera inmediata.